Los, el efecto de las obligaciones. Ahí vamos, compañeros. Bien. Muy bien, compañeros. Ok. Bien. ¿Qué es lo que se espera de las obligaciones normalmente, compañeros? Que se paguen, que se paguen, eso es lo que esperamos, que se paguen, ¿verdad? Y afortunadamente el 95% de las obligaciones se cumplen. Afortunadamente. Estamos en un país de buenas personas, afortunadamente. La mayoría somos más, somos más, pero pues a veces dicen que una bomba suena más que un abrazo, ¿verdad? Pero todavía se cumplen las obligaciones. Ese 5% restante, pues es cuando hablamos de todos esos puntos que estamos refiriendo. Puede darse el caso de que pactemos una forma diferente a la original para liberar de las obligaciones. A esto se le conoce como dación en pago. ¿Se entiende? Y hacemos un pacto, hacemos un acuerdo para que se libere de la obligación de una forma distinta a la pactada en un inicio. Muy bien. ¿Qué nombre se le da? ¿Qué nombre dación, se le da? En pago. dación en pago. Ahí va. Yo le presto a Janet la cantidad de 50 mil pesos. Como Janet no me puede pagar, pues me dice, ¿sabe qué, maestro? No le puedo pagar los 50 mil, pero ¿qué creen? Tengo un automóvil que si usted cotiza, tiene el mismo valor. ¿Me lo acepta en pago? Y yo le digo, pues va, acepto el pago y la libero de la obligación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Compañeros, no cumplir con las obligaciones puede generar el pago de daños materiales. Que pueden ser cuantificados en dinero, el pago de daños morales, porque afecta a mis sentimientos, porque afecta a mis emociones, porque afecta a mi dignidad, porque afecta a mis principios. Perjuicios, ganancias lícitas que dejé de percibir. Vamos bien, compañeros. Ok. Vamos a pedir una indemnización en la medida que se cumpla con, incumpla con la obligación compensatoria todo lo que me has provocado todo el menoscabo que me has provocado desde que no has cumplido vas a pagarme lo que me debes y vas a darme una lanita más como compensación moratoria se pactó en el propio contrato y en ese sentido todo el tiempo que tú no has cumplido pues ¿Vas a pagar la pena convencional que hemos? Fijado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Muy bien. En, en okay. relación a la compensatoria y la moratoria, ¿tien, ¿casi tiene el mismo significado? ¿El mismo resultado? No, 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 no. La moratoria, usted la pacta dentro del propio contrato, ¿eh? Usted la va a fijar dentro de las cláusulas penales, señalando a cuánto asciende la mora, a cuánto asciende el incumplimiento del deudor por cada día que transcurra y no cumpla con la obligación. Esa sería la indemnización moratoria. La compensatoria es, mi estimado Javier, usted no me paga la renta, ¿sale? Nos tenemos que ir a un juicio. El tema de que yo me vaya a juicio implica gastos. El tema de que yo no vaya a un juicio implica recursos que estoy rogando Entonces, le voy a pedir también que me cubra usted los, da los gastos, daños y perjuicios que me causó. Además, gastos y costas judiciales, que aquí entraría el tema de la compensación que usted debe cubrirme con motivo del incumplimiento de la obligación. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Atentos, por favor. Ahí va. Efecto de las obligaciones. Compañeros, los adquirentes. Evicción y saneamiento. Ahí les va. Evicción tiene que ver con un tema de ocultamiento de algunos vicios del ocultamiento de algunos defectos, de la simulación de determinados este las, la, el engaño para que una persona celebrara un contrato y ello nos va a llevar compañeros al tema de la evicción repárame por todo esto que me ocultaste saneame este, compénsame por la afectación que me causaste la evicción y sanamiento, ahí les va a le vende un vehículo a b. b lo compra y a los dos días que lo compró se descompuso. evidentemente este problema ya venía desde que a era el propietario. b le va a demandar evicción y vicios ocultos. vicios ocultos a porque este le ocultó la información, el problema que tenía el vehículo. A esto lo conocemos con el nombre de ocultos. Y esto va a conllevar compañeros a que se tenga que pagar indemnización por daños y perjuicios. ¿Vamos bien? Ricardo, te escuchamos, por favor. Por ejemplo, avisos ocultos puede ser como que lo haces con dolo, con, con mala intención, así o, o otras palabras o como Sí, hasta cierto punto, mi estimado Ricardo, usted ocultó el defecto que tenía su unidad, usted ocultó el defecto que tenía el inmueble y de alguna manera sabía que iba a tener problemas, pero usted de alguna manera no le dijo nada al comprador. Profesor, entonces sería en este caso, por ejemplo, mmm, las subastas donde te venden el artículo pero no no dan más, o sea, dan las características del artículo y al momento de comprarlo te das cuenta que está quebrado, que le falta una, un accesorio. Normalmente en la subasta, mi estimado Francisco, usted sabe que muchos de los bienes no se encuentran en perfectas condiciones, ¿eh? Entonces usted no podrá reclamar vicios ocultos. Vicios ocultos, usted los lo va a reclamar. Yo le vendo un automóvil, yo le vendo una motocicleta y le digo que se encuentra en las perfectas condiciones. Inclusive sí. la arreglo de tal manera que funciona algunos días, mi estimado. Entre particulares. Incluso también con el, con el propio gobierno pudiese ser el tema de vicios ocultos. El detalle que le hayan ocultado esa información. ¿Se entiende? Muy bien, ahí le va. Ahora sí nos vamos al tema de la evicción. Perdón, cerdito, no lo estaba manejando adecuadamente. Este es de vicios ocultos. Los, la, los daños, los perjuicios, los percances que tiene la cosa en materia de la, de la transacción, de la transmisión, y de alguna manera se ocultan, ¿verdad? Muy bien. Aquí lo que vamos a pedir es una indemnización. Aquí nos vamos a lo que vamos a pedir es una reparación del daño causado. El tema de la evicción es de que usted sabe que tiene acreedores, que usted les debe una lana. Y sabe que el inmueble tiene gravámenes. Sabe que hay terceros que tienen un derecho sobre el mismo. Y entonces vea lo que ocurre. Ahí le va. A es el acreedor. Aquí está. A es el acreedor. B es el deudor. B tiene una casa. Para que de alguna manera el inmueble de B no sea embargado, se lo vende a C. C lo compra de muy buena fe sin saber esta circunstancia. Cuando inicia el juicio, pues resulta que vamos a embargar a, a C. Oiga oh, que por qué. Pues bueno, ese es el inmueble que estaba en garantía. Lo siento. En evicción. C va a ir en contra de B. ¿Se entiende compañeros? Porque le ocultó la situación que tenía el bien y ahora en evicción le va a reclamar que le pague los daños y perjuicios que se le causaron. Ricardo. Ahí nada más hay que hacer un, un puntito ahí. Libre de agravamen significa... Que no debe nada con los. No hay ninguna deuda, ningún, ningún gravamen pues, pendiente. Exactamente. Muchas cosas ahí con los créditos hipotecarios se han manejado, de que, por ejemplo, el C no sabía, o el B, ¿no? Ahí, por ejemplo, te vendo esta casa, y muchos, aquí están las escrituras ya, se y todo, pero tiene que ir a catastro, como dijo usted, aquí se llama y son allá, si tiene un candado, es que no se puede vender. Muchos ¿Por sí se qué? La dicen, A ver, ¿se puede adquirir? Sí, pero usted acepta las consecuencias, ¿eh? O sea, yo lo adquiero, pero acepto que voy a hacerme responsable de ese crédito que tiene pendiente. En este caso en particular hubo un hubo una ocultamiento. ¿Sale? Lo y lo que va a suceder es de que C, como titular registral de buena fe, como nuevo propietario de buena fe, va a irse en contra de B, porque le vendió sin hacerle conocimiento de esta situación. Sí, pero mientras resolvemos de todo, pues C, se supone que él... Tiene que estar, por ejemplo, yo para comprar una casa tienes que estar asesorado y todo por mientras me averiguamos y todo, el hace el bueno. O sea, ¿me entiendes? Ahí ya tienes que asesorarte bien qué es lo que vas a comprar porque estás comprando una casa y es, es bastante dinero. Y ahí por mientras averiguamos, pues el C va, va a demandar a B, pero el B no tiene conocimiento del A y ahí pues se van a hacer igual bueno el B y el C. No, 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 no. no. A ver, aquí atentos. B sí tiene conocimiento y B lo transmite porque no le quiere cumplir a A. O sea, porque B lo está transmitiendo porque se quiere limpiar las manos. ¿Se ¿Sí quiere decir? Ahí se acabó. B quiere dar jaque mate, pues, al juego. ¿Sí? ¿Sí? Quiere acabar con el juego. Sí, ese, ese, esa es la realidad. Sí. No, el sí. va, va a demandar al baquetón que es el B, pero pues el A el es, el, el es el bueno. ¿no? Sí. C es un tercero de buena fe, ¿eh? Por eso va en evicción. Sí, es, un, es una persona que a cero ah, punto el menos culpable no de todo esto es ese C. C. ese ese el C no sabía por confiado por no checar las cosas por no estar atento pasa se compañero se se pierde el punto. pues pareciese que en este momento sí claro que en evicción si logra demostrarlo ese. entonces B tiene que indemnizar a C por los daños y perjuicios que le causó se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, ¿sí les queda claro el tema de la evicción y el tema de los vicios ocultos, compañeros? Muy bien. Pronto. Sí. ¿Y cómo demanda el A al C como propietario o como sustituto? No, 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 no. A ver, A está yendo en contra de C porque sí. al final de cuentas su crédito de A se garantizaba con el inmueble, no con la persona. Entonces, como B ve, lo vendió a C, el, el gravamen afecta al inmueble. Quien se encuentre como propietario en ese momento va a responder. Ah, ok, es como propietario. Sí. Ah, ok, gracias. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Maestro, disculpe, una preguntita. Aquí, usted, aquí en este ejemplo, usted se refiere a como a compra a terceros. Más o menos. A ver, usted me debe una lana, Janet. Yo soy Héctor y usted me debe una lana. ¿Vale? Usted sabe que yo ya la voy a demandar. Usted sabe que la voy a llevar a un juicio porque el crédito que usted me debe se encuentra garantizado sobre su bien inmueble. Para que yo no la embargue, usted le vende a Ricardo. Nunca le informa de esta situación a Ricardo. Nunca le informa que está un juicio pendiente. Nunca le informa a usted que tiene una obligación. ¿Sale? Yo entablo el juicio y me voy sobre el bien porque esa era la garantía que yo tenía. Ricardo pierde el bien. Ricardo se va en contra de usted diciéndole, a ver. Usted me ocultó esta información, usted me vendió de mala fe, usted sabía que tenía esto pendiente y este, de alguna manera, quiso evadir su responsabilidad. Entonces, Ricardo demanda evicción y sanamiento a usted daños y perjuicios que le causó con motivo de esta situación, esa transmisión del inmueble. ¿Sí, Janet? ¿Sí le queda claro el ejemplo? Sí, sí, gracias. Muy bien. Ok, protección del crédito, compañeros. A ver, a ver, a ver, a ver, compañeros. Ustedes son acreedores. El deudor es una persona que muchas veces va a buscar cómo salirse con la suya. El deudor no es una persona que muchas veces sea de confiar. ¿Se entiende, compañeros? La cuestión es, ¿y cómo le hago? ¿Y qué puedo, cómo puedo protegerme para que el deudor no se salga con la suya? ¿Listos? Vamos a ver. Acción oblicua. Primera, atentos, por favor. En la acción oblicua. El deudor va a, recibir un, va a recibir un crédito, va a recibir un bien, va a recibir un objeto, etcétera, etcétera. Lo que sea. Vamos a ponerle caso. Va a ser heredero. ¿Vamos bien? ¿Pero qué creen que hace el deudor con tal de no pagarle? A su acreedor. ¿Qué creen que hace sobre su cargo de heredero? Lo traspasa. No, lo repudia. Dice: Repudio a mi cargo de heredero. Es más, su falta de compromiso, pero no quiere cumplir. Repudia. El acreedor en el juicio sucesorio. Sustituye al deudor como heredero y él va a participar en la sucesión en la medida que se garantice su crédito. ¿Se entiende, compañeros? A esta acción se le conoce como acción oblicua. ¿Se entendió, no, compañeros? Sí, ahí sí le entendí yo. Por ejemplo, ok, el, el que le debía ya no lo quiso. Entonces el acreedor automáticamente se pasa como el beneficiario. No automáticamente. Ahí le va. No. ¿Le voy a hablar del juicio sucesorio? Sí, tiene que claro. haber un juicio, claro, no, obvio. Ahí va. B, C, D, Y. A es el de cuyos, es la persona que falleció. ¿Ok? De hecho, lo vimos en la clase pasada, ya me estoy acordando. F, F es su acreedor, acreedor de B. Con tal de que B no le pague a F, porque D es el deudor de F. B decide repudiar la herencia, nada más para no pagarle. Él inicia una acción oblicua para que en este juicio sucesorio sustituya a B. Y bueno, él va a participar en esta sucesión en la medida que se garantice su. Crédito. Eh, profesor, una pregunta. Sí. Está hablando de la acción oblicua y estando, dando ejemplo, pues una sucesión, ¿no? En este caso, me imagino que han de ser todos familiares, ¿no? No, o sea, F no, es un tercero. Bien. Entonces, por ejemplo, ese tercero ingresa a esa sucesión, tal vez porque él fue el que proporcionó alguna cantidad que le haya prestado al, al, al deudor. Le prestó una sí, cantidad. O porque simplemente se enteró de esa situación, tal vez de un negocio o un, una empresa, y él quiere formar parte de esa empresa y se da cuenta que el deudor, pues no quiere compromisos o no quiere pagar lo que le corresponde, y entonces esta persona eh, aplica esa acción, puede solicitar esa acción oblicua en el juicio, si las demás partes están de acuerdo en que ingrese. No requiere estar de acuerdo a las demás partes, ¿eh? No lo requiere. Porque normalmente no van a estar de acuerdo. Porque se da cuenta, estas partes posiblemente sean la familia de B. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces no van a estar de acuerdo. Pero a final de cuentas, no es que estén de acuerdo, no. Es que el juez lo va a autorizar. Okay, yo le debo una lana. Sí. Yo le debo a usted, Francisco. Yo le debo una lana. Yo soy nombrado heredero en una sucesión. Okay. Usted se entera porque vio que se encontraba publicado en el periódico oficial del domicilio en la apertura de la sucesión. Y usted se entera de que yo soy heredero. Usted se entera de eso. Y de una Dale. forma de que me pueda cobrar lo que me debe. Ajá, usted dice, ah, este cuate ya va a recibir una lana. Ahora sí me va a poder pagar. Pero usted se entera de que yo repudié la herencia con tal de no pagarle. Sí, entonces dice a usted, ah, te pasaste de listo. Ahora... Yo voy a hacer una acción oblica porque te voy a sustituir. Y ahora yo voy a participar como heredero en esa sucesión en la medida que se garantice mi crédito. Aunque los demás estén en contra, si se acredita esta situación, el juez lo va a sustituir, el juez le va a dar esa calidad. Muy bien. ¿Se ¿Entiende? Sí. ¿Sale? ¿Quedó claro, compañeros? Bien, siguiente. Acción pauliana. A ver. Con ejemplos queda mucho más claro. A. Le, de, le A es el acreedor de B. B es el deudor. Como A. B sabe que A lo va a demandar. A decide transmitir el inmueble. Cabe mencionar que C sabe de esta situación y ayuda a B para que el acto se materialice. ¿Vamos bien? Ok. Lo que A va a demandar en acción pauliana es de que este acto que realizó B quede sin ningún efecto porque únicamente se hizo para no cumplir con una obligación. ¿Se entiende, compañeros? Hay que demostrar que el crédito es anterior, hay que demostrar que tiene un mejor derecho, y bueno, acreditando esto, podría justificar la acción pauliana para que se revoque este acto. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí está claro? Ok. Siguiente. Acción contra simulación de actos jurídicos. Se parece mucho a la acción pauliana, pero no lo es. En la acción pauliana que revisamos, en la cual A es el acreedor. B es el deudor y con tal de no pagar, llega un acuerdo con C y transmiten el bien para no cumplir con la obligación. El acto sí se lleva a cabo, se cumplen con los requisitos, con la formalidad para que se traslade, para que se transmita el dominio. Vamos bien. En la simulación de actos, este acto nunca ocurre, nada más se simula. ¿A qué me refiero con simularlo? Si el inmueble vale un millón de pesos y se lo vendo a mi compadre a mil pesos, ¿qué piensan ustedes, compañeros? ¿Qué, qué, qué les viene a la mente? Ricardo, ¿qué piensa usted? Le veo que levantó la mano, ¿qué pensaría aquí? No, pues se eh, da cuenta que nomás es entre comillas que se lo está vendiendo, pero de todas maneras ahí, por ejemplo, implicaría, eh, como le dije, nombre se podría decir, en, en dado caso de que te lo doy para no hacerme responsable de las cosas. Ok, simulo un acto. En la práctica nunca se está llevando a cabo. Solamente lo estamos simulando para evitar una, una obligación. Pero ahí lo hacen, lo hacen legalmente entre comillas, ¿no? O sea, me recuerdo. No, el, que... el, el tema legal sería en la acción pauliana, cumpliendo con todos los requisitos que marca la ley. Sí, nada más que no, como cerrando el ojo no te lo ven dos horas, quédate con él, así. Pues. ajá Una simulación, nada entre más, comillas. nada más es todo. ¿Sale? En ambos, en ambos casos, compañeros, el acreedor inicia la acción contra simulación de actos para que esto quede sin ningún Efecto. Y ahora sí, B cumpla con su obligación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Derecho de retención? A ver, Aleva, vámonos a un contrato de prenda. Compañeros, no me paga el deudor. ¿A qué tengo derecho? A retener el bien dejado en prenda. Contrato de depósito. Soy el depositario. Tengo un bien en custodia. No me pagan el servicio que estoy dando. ¿A qué tengo derecho? A retenerlo hasta en tanto me pague. Soy. El hósped, soy el gerente, el dueño del hotel. No me pagan la habitación. Tengo derecho a retener el equipaje. ¿Se entiende, compañeros? Hasta, me hasta que me cumplas con la obligación. ¿Dudas? Y en dado caso, aquí el equipaje, retenerlo y luego término de 10 días, es decir, si no te paga ¿lo vendes o cómo estás seguro? No, no, no. A ver, hay un plazo también para que, pues, de alguna manera la otra persona cumpla. Normalmente se fija un plazo para que se recoja un bien. Normalmente puede ser unos 60 días. No lo recoges, pues, bueno, se acabó, ¿no? Ese es el pacto que usted y yo pactamos. No me pagó, pues lo siento, el bien. Ya no, lo, ya no lo voy a tener en custodia, lo voy a vender o lo voy a donar a terceros, ¿no? Porque tampoco lo puedo retener ahí. Y ese es el compromiso que yo tuve en relación sobre esos bienes. O para servir como comprobante de que esa persona realmente estuvo ahí y que si lo demandan legalmente por daños y perjuicios, pues comprueba de que sus, sus bienes ahí estaban, sus, su equipaje ahí se encontraba. Que la boleta estaba firmada y, el, y le puede servir como, como prueba, ¿no? Como método de prueba. Sobre el todo juicio. en este. Exactamente, sobre todo, esto es una garantía para el acreedor, ¿verdad? Decir, pues bueno, pues ahora sí que de lo perdido, lo hallado, ¿no? ¿Se entiende, compañeros? Sí, se sobreentendió más con la prenda. La prenda es más fácil así, que de, la perdiste, ahora le, la, la puedes subastar o venderlo, lo que tú quieras. Muy bien. Excelente, compañeros. Bien, siguiente, por favor. La obligación. La forma más común de liberar la obligación es el pago. ¿Sale? El deudor debe de cumplir con esta obligación. O en todo caso, si no lo hace de forma voluntaria, el juez lo va a obligar y entonces, le guste o no, va a tener que pagar. Se entiende, compañeros, obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Esto por conducto de el juez. No lo haces por las buenas, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. ¿Quién tiene que pagar? En primer lugar, ¿a quién creen que tiene la obligación de pagar? Díganme ustedes. ¿Quién? El deudor. También puede ser que el pago lo realice un tercero tercero ¿por qué? porque tiene un interés jurídico Ricardo paga la deuda de sus hijos tiene un interés jurídico sale eh, Enrique paga la deuda de su esposa tiene un interés jurídico sale consentimiento del deudor Karina paga en favor de Jessica. ¿Por qué? Porque la, porque tiene el consentimiento de Jessica, no tengo lana y Karina de buena gente, paga. Ah, inclusive se acepta el pago, aunque lo ignore él. Deudor, Deudor ¿eh? Nunca supo Ricardo que pagaron su deuda, Francisco la pagó. No requiero ni su consentimiento, ¿eh? Incluso puede ir en contra de la voluntad de él. Deudor. Porque hay gente que es bien cochine, que no, que no le gusta pagar, compañeros. Y a lo mejor no un tercero... No Mandé. Al momento de pagar no hay problema. O sea, tú, usted cada quien puede pagar lo que sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Incluso aunque el deudor se oponga, ¿eh? Si un tercero sí, quiere pagar, sí. libera de la obligación, ¿eh? ¿Se entiende, sí. compañeros? Porque hay personas bien, bien incumplidas que deciden no pagar. Y hay personas que de muy buena fe dicen, ¿sabes qué? No me gusta que hagas eso. Yo lo pago. ¿Sale? Pues podría ser alguien en que alguien en una acción oblicua, ¿no? O sea, que no quiera pagar o algo o alguien que interceda por él. Yo te pago, órale, por esto todo. Sí, yo pago por ti. Ni modo, pues no quieres cumplir. ¿Sale? Bien, siguiente. ¿A quién se debe hacer el pago? ¿A quién creen? Al acreedor. En todo caso, si así lo designan, al representante del acreedor. ¿Sale? ¿Vamos bien? E inclusive, si el acreedor se niega a recibir en pago, lo voy a dejar en consignación al juez. ¿Se entiende? para liberarnos de la obligación. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué se debe pagar? Principalmente, se debe pagar el crédito principal y los accesorios, que son los intereses. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien o no? Ok, ¿cuándo se debe pagar? En las modalidades y en los términos que las partes hubiesen pactado. ¿Sale compañeros? ¿Dónde se debe pagar? Principalmente se puede hacer el pago en el domicilio del acreedor, en el domicilio que hubiesen convenido. O también a través de transferencia bancaria. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Imputación del pago. El acreedor solicita que se haga el pago al deudor. El representante del acreedor solicita al deudor que haga el pago. El acreedor, en incumplimiento del deudor y de haber una fianza, se lo solicita al fiador. ¿Se entiende, compañeros? Presunción de pago. Como el acreedor no me recibe el pago, lo dejo en consignación. Presunción de pago. Lo hago directamente a una cuenta bancaria. ¿Se entiende, compañeros? Principalmente el pago. Es en dinero y en moneda nacional, aunque se puede pactar en una divisa extranjera. Muy bien, compañeros. Ok, pero el peso mexicano es una fuente liberadora de obligación dentro de nuestro país. Muy bien. Compañeros, ya llegando casi a la conclusión de esta unidad, destacamos lo siguiente, muy rápido. La responsabilidad de las partes con motivo del incumplimiento de la obligación. Responsabilidad contractual, la que se fija en el contrato. Responsabilidad extracontractual, se fija en otra de las fuentes de las obligaciones, que no es el contrato. ¿Sale? Fuera del contrato. Incumplir con una obligación nos genera una responsabilidad civil. Atentos, hay dos tipos de responsabilidad civil. Objetiva, no culpa, subjetiva culpa. Objetiva. Somos responsables civiles de los daños que ocasionan nuestros hijos. Oye, no intervine, somos responsables civiles, objetivamente. Bueno, en la minoría de edad. ¿Se entiende, compañeros? En la, cuando tenemos la patria potestad. Los patrones son responsables objetivos de los actos que realicen sus trabajadores. El Estado es responsable objetivo sobre sus servidores públicos. Un profesor es responsable objetivo sobre los actos que ocurran dentro de un aula de clase física. ¿Se entiende, compañeros? El gerente es responsable civil objetivo sobre los daños que ocasionen sus empleados. ¿Se entiende o no, compañeros? Subjetiva, la culpa. La culpa es individual. Cada uno responde de los perjuicios, de los daños que hubiera causado a una persona derivado del incumplimiento de una obligación. Daños materiales cuantificables en dinero, dinero. Daños morales que queda a discreción del juez por la afectación a mis sentimientos, a mis, a mis emociones, a mi dignidad, etcétera, etcétera. Perjuicio son las ganancias lícitas que dejamos de percibir con motivo del incumplimiento de la obligación. Ricardo, te escuchamos, por favor. Está tentado caso aquí. Eh como le dice usted, el que es una persona moral y usted es una persona física. Dado ¿no? caso de que yo den decir, tengo un año aquí, el maestro le hice la culpa porque me hizo perder, divídelo por dos, más o menos, uno. son alrededor de 15 mil pesos o 20 mil pesos. Me hiciste perder esto porque el maestro no me enseñó bien y me voy a salir, me voy a salir de la escuela. Yo pudiera demandarlos en dado caso a ustedes, no que le esté dando ideas, ¿no? A la no, gente. ¿no? no creo que pueda usted demostrar una responsabilidad en ese tema, porque el tema del aprendizaje es un tema que queda más en el aspecto de una persona. O sea, sería, sería muy difícil que usted pudiera acreditar un daño y perjuicio material. Sería muy complicado Como que dice, lo demostrara. Objetivo, la culpa viene siendo de los dos. Pues aquí que dice usted, que el maestro tiene la responsabilidad. Enseñarte y que tú estuve a aprender, pero, pero, pero que queda en un plano más en un aspecto intelectual que entraría en una situación, pues un poquito difícil que usted acredita ante un, un órgano jurisdiccional. Okay. Tendría que demostrar, a lo mejor, vamos a por un ejemplo, que yo en esta clase lo hubiera denostado, lo hubiera humillado, lo hubiera, pues, este sí, sí. Eh, a lo mejor, eh, Me a lo mejor, denig denigrado frente a los demás compañeros podríamos hablar de una responsabilidad en un daño moral que le causé, no tanto un daño material, pero sí un daño moral, ¿no? Pues esta afectación que usted me causó en mis emociones, en mis sentidos, en mi forma de sentir, me causa una afectación. Yo, 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 yo como maestro que hice ese daño, yo tendría una responsabilidad subjetiva, culpa. Yo tendría que primero que responderle. Si no le respondiera yo, digamos, ya la dirección, ya el instituto tendría una responsabilidad civil contra usted. Objetiva. Okay, sí, sí, sí. No, no, ¿Entiendes? no es que hacer eso, no más Ah, sí. Pero bueno, para que le quede claro el ejemplo, ¿cómo serían? ¿Okay? De no responsabilidad. Caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Si de alguna manera a un tercero me empujó y me tropecé y le pegó a otra persona. Fuerza mayor, caso fortuito. ¿Qué responsabilidad tengo yo si una propiedad que tenía en arrendamiento se dañó con motivo de un acontecimiento de la naturaleza? Ninguna. Fuerza mayor. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros, llegamos a los últimos puntos de esta unidad. En esta unidad, estos son los dos puntos que analizamos. El efecto de las obligaciones y la responsabilidad último punto ya.